Hola gente, buenos días. Es tu boy, es tu chera, Benjamín, a.k.a. Chivo Gringo, yo. ¿Y qué estás haciendo tan temprano en la mañana, otra vez? Es como 5 de la mañana. Damn, bro, estoy cansado, man. Estoy cansado. Esta gente, desde hace tiempo que necesito salir el sábado otra vez. Antes necesité salir por Belice y esta vez voy a salir por México. Pero usted no preocupes porque mi plan es para regresar en el jueves, si Dios permite. Siempre si Dios permite. Pero yo tengo un Well, oh my God, man. Oh my God, man. Damn, bro. Damn, bro. No soy una mañana tipo de persona, pero también soy una persona que le gusta la mañana. Estoy esperando por mi amigo, el gordito. Y a las 5:30 vamos a ir al aeropuerto. Va a ser interesante para mostrar a ustedes un poquito de México. Y también otra cosa bien chiva es que mi amigo Mario de México, yo conocí en Lima, Perú, en octubre 2022. No. Wait. No, fue más temprano que eso. Wey, en serio. Yo conocí a él en octubre 2021. What? That's crazy, bro. He estado viendo por mucho tiempo. Damn, that's crazy, bro. Uf. No da mi cuenta, la verdad. 2021 yo conocí a esta persona. Más que como un año y medio. Sí, este hombre. Iban después un año y medio. Está llamándome, está mandando mis mensajes cada como un mes, 2 meses, diciendo: yo, Benjamín, cuando va a venir aquí a México, estoy esperando para ti, para mostrarte unas cosas y para probar la comida. Y yo dije a él: no sé cuándo voy a venir, pero voy a venir eventualmente. Entonces, hoy es ese día. Entonces, chivo, voy a hacer feliz para conocer a mi amigo otra vez. Es buenísimo, chivo. Entonces, gente, vámonos a México. Ma, está aquí bien temprano. ¿Ah? ¿Ah? Ahorita. Ah, chivo. Está bien temprano. La gente, como pueden ver, es la noche todavía. Pero me gusta levantar en la madrugada. Cuando yo estaba en Colombia, me levanté como a las 3:30 todos los días, o 3 a.m. todos los días. Yo estaba viviendo en Bogotá y yo estaba viajando a Soacha todos los días. Y yo estaba llegando en Soacha como a las 6 a.m. todos los días. Pero fue una buena experiencia. No fue tan bueno como lo it ended, pero como lo finalizado, pero está bien. Vamos, solo estoy esperando por este gordito. Y vamos. Qué gente, estamos aquí en el aeropuerto. Y bro, ahí fue un montón de gente, la verdad. Pero estamos aquí comiendo un desayuno de Papa John's. Nunca he probado en mi vida, pero es buenísimo, mano.
Es buenísimo. Gente, vámonos. Chao, sábado, me. Nos vemos pronto, mano. Nos vemos pronto, de Salvador. No, no, es por siempre. Solo por un poco tiempo. Mira dónde estoy. El chivo gringo. En el baño. Este es el lugar perfecto para tener un video. Una pinche bonita, mano. Yo, so much talent, man. Fuck that, bro. What's this guy trying to do, man? This guy trying to do, man. Yeah, este es el lugar perfecto por una bicha bonita, mano. Puedes imaginar. Puedes imaginar. Una bicha bonita acá. Increíble. Yo, gente. Tratando de entrar a México. Eso fue un gran mierda, bro. Eso fue un gran mierda. That was not nice treatment, bro. No disfrute eso. Cuando yo salgo voy a decir más. Hey, gente, en inmigración no recibí un buen trato. Eso fue una mierda, la verdad. Primero, la señorita me dijo, no puedes usar tu celular en la fila. Pero ¿cómo puedo mostrarte mi boarding pass y mi reservación si no tengo mi celular? What the fuck, like? What the fuck? Está estúpido. Y ahí fue 8 personas usando su celular en la fila. Y ellos no tenían problema con ellos. Solo con yo. Sí. ¿Y qué más? Yo fui a la mariposa en el desk, bro. Y él me dijo, ah, tú. Yo dije, estoy quedando con mi amigo. Y él me dijo, ¿dónde es la invitación? Es de 2023, mano. ¿Quién está mandando una carta con una invitación? Eso es estúpido. Eso es estúpido. Eso no fue un buen 10 minutos empezando en México, bro. Yo, gente, mira. Yo, mira esa onda. Bro, he was as blank, he was as white as the Holy Ghost, bro. ¿Qué está pasando? Él estaba blanquito. Él estaba blanquito, man. Damn, son. Damn, 4 bututes. Damn, bro. Damn, bro. Bruh. Mucho butute allá. 360 grados de butute. Yo. What the fuck? Eso fue increíble, la verdad. Hay butute acá, butute acá, butute acá, butute allá. What the fuck? Demasiado butute. I need to step out of the building, yo. Get some fresh air, man. Eso, necesito oxígeno. Mucho butute, bro. Necesito oxígeno y agua. Y un butute también. Bro, mucho butute. What is going on? Mucho butute, bro. Damn, son. Wow. Empezó malo, pero he visto mucho butute. Eso, bueno. Hey, he encontrado a mi amigo. Ay, mucho bro. Tiempo, mano. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Desde mi casa hasta acá. Ajá. El metro es muy, muy rápido. Sí, más rápido que taxi. Sí. Mucho chivo. Rápido. ¿Cómo va tu día, mano? Bien, bien, pues trabajando. Ahorita descansé. Ajá. Mano, una cosa. Aquí hay mucho putute, mano. ¿Sabes esa palabra? Sí, 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 mucha. En esos aeropuertos, damn. Mano, demasiado butute, mano. Aquí la prostitución es... No prostitutas. ¿Cómo dijiste? No, butute. ¿Butute? Un culo grande. Ah, sí, no. Sí, puchica. No te vas a ver. Sí. Vamos a ir al centro de la ciudad. Ahorita. Sí, hay mucho. Sí, a comer. Ajá. Y toma tequila, me dijiste. Sí, claro. También. Si quieres. Sí, vamos. Vamos a empezar el día correcto, bro. En un día. Sí. Hermano, no hemos visto en mucho tiempo. 2 años. Casi, no, un año y medio. Año y medio. Ajá. Pero siempre, casi como un mes, 2 meses, estaba diciéndome, venir acá, venir acá. Y nada, que viene. Sí. ¿Y qué es guarache? El guarache es una tortilla de maíz de este tamaño. Sí.
con frijoles, ajá, queso. Como una tota. No, 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 es una tortilla de maíz plana. ¿En serio? Plana, plana. Ajá. Lleva queso, carne, carne de res, carne de puerco, ajá, o carne de cordero. Ok. ¿Y eso es lo más pedido? Sí. Son muy grandes. Ajá. Muy, muy pero grandes. Una persona no puede comerlo. Sí. Necesito compartirlo con como tres, un cuatro. Mexicano sí. Un mexicano sí. Un guarache. Un mexicano godito. Sí. No, flaquito. Flaquito también. Sí, aquí todos tenemos panza. Sí. ¿Te das cuenta? Casi no hay gente flaca. Pero ahorita no hay tarjetas. No hay tarjetas. Entonces solo podemos comprar un boleto. Un viaje. Vamos. Ah, qué estúpido. Chivo. El chivo vino primera vez en el metro de México. Primera vez. No patada. Bien estúpido, yo pensé que necesito escanarlo. Ah, yo, ese es ordenado, ¿sí? Sí, sí, es muy ordenado. Permiso, señor, lo siento. Vamos. Oh, eso es mejor que Bogotá. Sí. El metro acá mejor que Bogotá. En Bogotá no hay metro, eso sí, es. Casi no hay metro. Pero ahí tienen un Transmilenio. Ah, Transmilenio, sí, eso es. Decir eso por la cámara. ¿Eh? Decir eso por la cámara. Ahí es necesario escuchar eso. Aquí en la Ciudad de México tiene cada quien, o sea, las mujeres tienen su espacio para lugar. Su propio transporte. Ajá. Y los hombres su propio transporte. Eso, bien raro, no tenemos eso en Inglaterra. No, aquí sí. Aquí fue por, te digo, por los casos de acoso sexual que había. Ajá. Muy altos. Problemas con la violencia. El gobierno de la ciudad decidió darle su espacio a las mujeres. Ah, entiendo. Y un hombre no puede pasar a la línea. Porque ahí fue mucho como soltas. Sí. De mujeres, sí. En transporte. Sí. Ah, por era eso. Mucho arrimón. Sí. ¿Papas? ¿Cuáles son las mejores? ¿Picosas o ricas? Rico y picante. ¿Cuáles son las mejores? ¿Qué piensas? Hay bastante. Ellos esos son buenos. Muy picosos. Muy picosos, en más serio. Más unos crujitos, porfa. Pero no tienen esos aquí en El Salvador. Solo esos. Sí, solo sabritas. Ah, pucha. Eso es tuyo. Sí. Eso. Me imagino eso picante, ¿no? Y unas... ¿unas menos picosas? Eso es menos picante. Este es más picoso. ¿En serio? ¿Ese más? Este. Eso es más. ¿Sí, verdad? Señorita, ¿te gusta? ¿Te gusta eso? Sí, pero... Muy picante. Eso es bueno, eso es bueno. Más picante y bueno. A ver qué tal. Sí, dime. Primera vez probando... Crujitos. Ok. Vamos a ver si es el picante. Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. Tiene ese tipo de... Lo siente en tu lengua. Pues no es tan picante como tú estás sudando. Hay más. Sí, hay más. Sí. Puchica. El tamarindo. Sí, ya he visto este. Eso. Es chile con dulce. Este. Uh-huh. ¿Quieres probarlo? Sí. ¿No hacen tamarindo en carne? Wow. Sí. Usted tiene mucho, mucho dulce. Dame. Agarra. El que quieras. Eso es buenísimo. Con esa salsa es buenísimo. Riquísimo. Sí, riquísimo. Vamos en una dirección y cambiamos dirección, ir a otra dirección. Siempre cambiando. Es un desmadre. Pero dime. Desmadre. Desmadre, eso es una palabra. Sí. ¿Qué más? Chingón. Chingón. Ajá. Como un chingazo.
Chingón es como bien, como fuerte. Fuerte. Ajá. Cabrón. Cabrón. Cabrón es igual, como un hombre agresivo, ajá, fuerte. Ajá. Chido. Chido, cool. Que eres cool. Ajá. Es chivo. Chido, chivo. Chido, chido, chido. Ajá. Mamón. Mamón, ¿qué es eso? Que eres payaso, que eres. En serio. Ajá, que eres. Pero mamón es una fruta también. Ajá, pero aquí es. Si tú le dices, eres mamón. Tú eres estúpido. Que no, que eres. Ay, eres como payaso. Como bayunco. Sí. Estúpido, ajá. Ajá. Este, ah, está. Bien tonto. Tonto. Chinga también. Tu madre. Chinga tu madre. Esa es fuertísima. Sí. Es la grosería más fuerte aquí. ¿Y qué significa eso? Pues que te vayas mucho a la chingada. Un chingada bien grande. Chingada es como no te quiero saber, aléjate de mí. Ajá. Vete a la chingada. Como no me vale verga. Ándale. Eso, exacto, ándale. Ándale. Simón, sí, Simón. Simón es, sí. Sí. ¿Ustedes refieren a personas como ese? ¿O okay, no? Sí. Sí, siempre o a veces. Todos nos hablamos, ¿sí?, así. Ok, chido. Aquí nadie se ofende. Ajá. El mexicano tiene doble sentido. Ajá. Siempre. Sí. Entonces tú necesitas cuidar. Sí. Sí, porque te van a alburear. Siempre. Alburear. Si tú dices, me gustó el chile, te van a hacer, ah, le gustó el chile. El otro. Eso es malo. Hay muchos. Aquí cuidado de cómo hablas, porque la, sí, gente se ríe mucho. Pero también en el sábado ahí se hacen, sí, eso. A veces una persona dice, a ti te gusta frijoles con salchicha y cosas como esas, es la mierda, hermano, mierda, porque tú necesitas hacer eso a mí. O te gustan huevos con salchicha, es la like, shut up, man, cállate. Se llama pescadito. Pescadito. Wow, la esto, comadre. Es eso, bien raro. ¿Eso tú? No, la, no, comadre. Ah, ok. La comadre. ¿Qué es una comadre? ¿Qué es mi comadre? Pues, digamos, es su. ¿Qué es comadre? Como familia. Ajá. Segundo. No. Ah, ok. Porque es. Como su segunda familia. Entiendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Comer? Sí, a comer. Yo tengo hambre. Sí, mucha. Yo no he comido. Claudia, ¿dónde vas ahora? Yo trabajo en el mercado. Ah, en el mercado grande. Sí, la Merced, mercado La Merced. ¿Cuál es más grande? ¿La Merced o...? La Merced y la Central de Abastos y Mercado Sonora. Más pequeño. Más grandes. Ok. ¿Y todos son de cerca? No, Central de Abastos está lejos. Ah, ok, ok. Pero ahí es, sí. Mano, ¿tú fuiste a eso mercado bien grande en Bogotá? Ah, ¿para lo quemado? Sí, para lo quemado, sí, exacto. Ahí trabajé. ¿Tú trabajaste? Trabajé para lo quemado. Haciendo. ¿En serio? En un restaurante, wow, mexicano. Qué chivo, mano. La Central de Abastos es la más grande de todo. Sí. Tenemos una guía por el mercado. Sí, ella trabaja aquí. Sí, chivo. Wow. Vamos, mano. Yo puedo leer todo lo dicho. Gente. Yo sé, voy a disfrutar este. Para las fiestas. Sí, con los niños. Sí. Para cumplir. O por las mariposas. Bautizo. No. Avisas a mí para. ¿Qué? A mi niño. Ah, por la bebé. Hola, chicos. Hola, ¿todo bien? Chivo. Fiesta. Fiesta. Ah, chivo. Chido. Chivo, yo digo chivo. Chito. Chido. Chivo es. Chito. Es un animal. Sí. Pero en El Salvador es chévere. Chivo, chévere. Ajá. ¿Qué es este? ¿Cuál? Ah, plátano. Plátano macho. Plátano maduro. Sí. Plátano frito. Sí. Dicen plátano macho. Macho. Ah. No de macho, porque si no. Si es plátano de macho, ya te hartaste, sí, solo. Ya lo pasamos, vamos a ver dónde está. Pero yo sé, ellos van a tener rica comida acá. Sí. Solo necesitamos buscarlo. Mira. Por las mariposas. Sí, para tomar tu chela. Pero eso es bueno, eso es bueno. Pero eso no es bueno.
Ah, eso es bueno, mano. Buen equipo. Sí, Inglaterra, no, lo mejor. Todo esto combinando con más. ¿Qué tienen acá? Chiles para las cervezas. Eso chile también. Ajá. ¿Qué es eso? Pasta como dulce. Ajá. Dulce. Todos estos son dulces, wow. Y estos chiles. ¿Y tú pones este con qué? Cerveza. ¿Eso pone con cerveza? Sí. Wow. Micheladas. ¿En serio? Pina cola. Pina colada. Damn, son. Eso es riquísimo. América. ¿Y qué es este? Agua, limón con chía. Ah, wow. Horchata. Ese es horchata. Pero ese es horchata diferente o horchata. Sí. Ah, yo quiero probar horchata, ¿sí?, de México. Hey, probaron. ¿Qué piensas? ¿Tiene horchata? Eso es horchata. ¿Eso es horchata de qué? ¿De maní o no? No. Piña colada. No, es de arroz. ¿Es arroz? Arroz. Arroz con canela. Ah, wow. ¿Qué es más rica? ¿Qué piensas? Depende en tu gusto. Dame una chica de horchata, por favor, que la pruebe. Sí. O a lo mejor te ofrece mal, porque la defensa está mal. Sí. Solo hay probado más horchata de maní. Horchata de maní. ¿Maní de cacahuate? No, semilla de mora. De mora. Sí. Wow, ¿qué más tiene? Piña colada, limón con chía, tamarindo y jamaica. ¿Cuál es tu favorita? Porque lo vende todos los días, entonces tú sabes. Todas están buenas. ¿Todos? ¿Entonces? 25. Sí. Hemos probado horchata de maní en El Salvador. La tortería más famosa es la michoacana. ¿Este? La michoacana es franquicias de paletas. ¿Qué es eso? Varias paleterías. Ajá. Que se llaman la michoacana. Son, okay, las más famosas en todo el país. Wow. Mano, eso es riquísimo, bro. Sí. La horchata es muy buena. Mano, ¿tú recuerdas dónde está? Sí. 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 Está enfrente de este. Mano. ¿Qué es este? ¿Esos son jocotes? Ese es ciruela, la ocupan para la salsa. ¿Y este chile? También es el chile para hacer. Es muy picoso. Ese es muy picante. Exagerado. ¿Cómo se llama ese tipo de chile? Se llama chile, le dicen chilpitín o chile piquín. Chilpetín. Oh, wow. Interesante, nunca he visto esto antes. Muy picoso. Sí, parece súper picante. Pero gracias, señorita. Los inciensos. Soy un brujo. Sí. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Incienso de brujería. Es que nosotros utilizamos el incienso muy común. Pregunta simple. Chile piquín. Chile piquín. Gente, no sé cuál horchata es más rica. ¿Horchata de maní o horchata de arroz? La de arroz. Son más ricas. Sí. Más ricas. Gigante. Uh-huh. Este. O este por más. Cayenne. Chile de árbol. Chile de árbol. Vamos, vamos, vamos. ¿Vende qué? ¿Vende zapatos? ¿Eso es tuyo? Sí. Vendí zapatos, okay, por niño. Buen provecho, señorita. Ah, qué bueno. Claudia. Busca por Claudia. Chivo, chivo. Todo chido. Sí, todo chido. Todo chido. Ay, los tacos y todos los tacos de tu derecho. Sí, todo derecho, ¿verdad? Busca la puerta del 7. Creo que es el 7. No, y después tirarlo. Sí, gente, un taco de alambre. ¿Sí? Alambre. Piquísimo. Sí. ¿No pica? Medio pica, no tanto. Necesito más pica. Ajá, ¿tú también? Sí, casi no picó. Casi no, solo, sí, por el sabor. Sí. Es como casi tomate con chile. Cebollas, ajá, chile y ajo. Más tarde vamos a probar las cebollas asadas. Ajá. Nada
nada más con salsa inglesa. Sí. ¿Y esos son los nopales? Sí, los nopales, bueno. Bien. Todos los sabores juntos mezclan perfecto. Y tiene chiles. El alambre también. Son chiles, muchos chiles. Con queso. Bueno, gente, buen provecho. Vamos, vamos, casi hermano. Vamos a probar más. Porque eso es rico que está comiendo ella. Un taco. Pero no como chicharrón. No, frijol. Sí, frijol, sí. Y aguacate también. Frijol. ¿Me das dos de frijol, por favor? Sí. ¿Qué está pidiendo, bro? Tacos de canasta. Acá. ¿Eso es? Sí. ¿Me puedes dar uno y uno? O... Gracias. ¿Tienes guacamole? Mano, es con guacamole. Sí. Pero allá. Ah. Wow. Qué chido. Chiles en vinagre. Sí. Y guacamole. Ah. Eso rico, eso guacamole. Buen provecho, señorita. Quiero tratar de ganar algo. Wow, bro. ¿Qué es este que tenemos aquí? Este es un taco de canasta. Ajá. Se prepara, o tacos sudados. Ajá. Se preparan en una canasta de tejida. Ajá. Con plástico encima y se deja que se cosa con el calor nada más. Ajá. Se le pone encima un adobo de chile. Wow. La tortilla es enchilada. Ajá. Pero no es picoso, pero es muy rico. Cosas. Pero eso fue súper rico, gente. ¿Qué, cómo se llama ese nombre? De esa cosa. Tacos de canasta. Tacos de canasta. Voy a comer más de eso, por cierto. Voy a encontrarle la mejor. Ah, ¿los taco, mejores? Sí, los mejores. En el centro. En el centro. ¿Sí sabe dónde hay? Sí. Ah. BBC de pésima calidad. ¿Acá? Sí. ¿En serio? Wow. México, sí, es de los únicos países en pues Latinoamérica que tiene un barrio chino. ¿En serio? O sea, wow. Si estuvieras en China. Ajá. Mano, ahí vamos a ir. ¿Tú fuiste al barrio chino en Lima? Sí, fui. ¿Tú contigo? Fuiste conmigo, sí. Ajá. Fuimos. Comimos cositas, no me acuerdo qué eran. No, pero el de aquí sí está chino, chino. Pero fuimos a ese mercado bien grande, la Gamara. La Gamara, ajá. ¿Tú fuiste conmigo? No, sí fui. Ajá. No, yo fui aparte. Ah, ajá. Nosotros fuimos nada más creo que en la calle, ¿no? Sí, ahí. sí, andando. Sí. ¿Y en México tiene 7-Eleven? Sí, claro. Influencia de Estados Unidos. 7-Eleven, tenemos, ajá, Donuts, tenemos este... ¿Cómo se llama? Tiene Wendy's. Todas las tiendas aquí, ¿sí?, existen en América, existen aquí en México. Wow, pero ese es un bonito... Este central es el árbol, ajá, que más representativo de la Ciudad de México. ¿Cuál? El morado. El árbol. Ajá, ajá. Se llama jacaranda. Jacaranda. La ciudad se pinta morada. Ajá. Estamos aquí en el Zócalo. 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 No Zócalo. Pero mira. Bien bonito con la bandera en el centro. Es bien bonito. Y una cosa me gusta acá, no es tan caliente. Es menos caliente que en San Salvador. Y bueno. Pues sí hace calor. Pero para, sí. Para ti, caliente, en serio. Sí, para mí sí hace calor. Para mí no. Pero está rico. Pero me imagino en marzo, abril, más caliente, ¿no? Súper caliente. Alcanzamos hasta el... Bueno, aquí lo máximo son 28 grados, no es tan caliente. Vamos al Templo Mayor. Ah, vamos. La zona arqueológica. Ajá. Muy bonito allá. Es bueno la zona arqueológica, es en el centro. ¿Sí? Sí. Y también, gente, hay muchos gringuitos acá. Aquí sí, caminando, gringos y andando. Sí, muchos güeros. No decimos chelitos acá, decimos güeritos. 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 Güe. Güeritos. Güeritos. Soy un güerito, entonces. Tú eres un güerito. Sí, pero soy un poquito bronceado. Soy un bronceado güerito. Eres rojo. Sí, rojo. Una palabra, chaparro. Sí, chaparro. Usan chaparro aquí, ¿sí?, también. Sí, chaparro. No, malo no decir eso, no soy chaparro. Eso malo, no soy chaparro. Los otros gringuitos ahí están chaparros, yo no. Yo bronceado. 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 Estoy rojo.
Rojito. Y esta es la catedral. La catedral de la ciudad. Chivo. Wow. Ahí es la piedra de la Coatlicue. Y eso fue aquí antes también. Sí. Siempre. Sí. No es, bueno, no es la original. No es original. Pero es una réplica de la original. Ajá. Todo esto sí es original. Todo, sí, son todo, originales. Wow. Está reconstruido. Sí. Pero... bien bonito. Todo este es el templo mayor. Sí. Aquí era la... ¿Cuántos años tiene este lugar? Originalmente, sí. Más de 500 años. Más de 500 años. Pero ellos reconstrucción, ¿o no? Sí. Sí, sí. Reconstrucción tiene alrededor de 30, 35 años más o menos. Ajá. Es nuevo. Ajá. Pero abajo de todos estos lugares, estas casas, hay zonas arqueológicas. Sí. Tendrían que tirar todo. Ah, abajo de este. Sí, de todo. Sí. Ese okay. Es el museo de... ajá. Ese es el museo de Templo Mayor. Un museo hermoso. Eso. Sí. ¿Mañana podrías venir? Sí, chivo. Voy a preguntar a Silvia. Sí, dile a Silvia que, sí. Que no trabajemos mañana. Si no trabajamos mañana. Vamos a conocer lugares. Sí. Estos son los alebrijes. Alebrijes. ¿Qué es eso? Son, digamos, como animales místicos. Ajá. O seres místicos creados en el estado de Oaxaca. ¿En Oaxaca? Por un viaje. Ajá. De hongos. Ajá. Y la gente lo viajaba, lo sí. Replicaba. Sí. Como ayahuasca. Como ayahuasca. Aquí hay muy buena ayahuasca. Ayahuasca, acá. Sí. O no, como la del sur, la de Centroamérica es mejor. Ajá. Mano, tú necesitas ir a Ecuador. Yo tengo un buen lugar para probar ayahuasca. ¿Ayahuasca? En la selva. Tú caminas como 40 minutos entre la selva. Muy bueno. ¿Lo probaste? Sí. Ay, qué rico. Yo tengo ganas de probar eso. Te hice dos veces. ¿Ah, sí? Sí, fue muy bueno. Aquí antes hay un chat, ¿no? Y ellos tienen eso cubre, entonces no erosión. No, no destruirlo. No, no se destruye. Ajá. No, eso es increíble. Entonces, esta cosa, esta estatua, es el centro de todo el país. Es el centro de todo el país. Aquí empieza todas las distancias ante todo el mundo. Mano, tú eres una buena persona para tener porque tú sabes sobre tu país. Amo mi país. La gente normalmente no conoce este tipo de cosas, ¿no? No, y te digo, piensan que esa bandera es el sí, centro. Pero no es. Es este. Pero ¿cómo usted sabe eso? ¿Cómo sabe por eso? Mi abuelo. ¿Sí, por tu abuelo? Sí. Él enseñó muchas cosas aquí sí. Sobre tu cultura. Él me enseñaba todo lo que era aquí. ¿En serio? Eso es muy bueno. Falleció el año pasado. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tenía? 85. Wow, ok. Entonces él vivió buenos años. Sí, murieron mis dos abuelos al mismo tiempo casi. Ajá. Pero yo vivía con ellos. Hola, amigo. Cuando tú estás... ¿Para comer o beber? Nos vamos a tomar micheladas, bro. Estos son muy caros. Sí, me imagino. Ah, Gringuito, está grabando también. Así también. Qué chivo. Eso, buenísimo. McDonald's. Ay. No, eso no debería grabar eso. No. Toda la gente sabe sobre eso. Exacto. Eso no es nuevo, gente. Grabando McDonald's, nada, mano. No, ahorita vas necesitamos a ir, probar vas la a ir tradicional. Una michelada, sí. Pero a un bar de barrio. Yo quiero probar con esa manzana verde. Ah, sí. ¿Ellos tienen? Sí. Bueno, ahí hay de chamoy. Ajá. El chamoy es un chile. Ajá. Dulce. Sí. Y salado. O sea, es todo combinado al mismo tiempo. Japonesas, ajá. Mexicanas, inglesas también. Necesito conocer a mi familia acá entonces. Sí. Sí, mi familia inglesa. ¿Dónde están? Bueno. Pero sí, como me dijiste, la gente acá son bien tranquilos. Sí, la gente es muy tranquila y amable. Sí, amable. No, también. No se mete contigo. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba andando grabando en Honduras con mi cámara, ajá. Me sentí bien raro. Todos te veían. La gente no les gusta la no. Cámara. Pero acá parece que sí. Está bien. No estoy interfiriendo con no. Otras personas. Para nada. Ajá. Y somos... Este parece como un tipo de lugar en Nueva York. Sí. O algo como eso, tiene ese tipo de estilo. Una calle de Francia, de ajá. Nueva York. Así. Con en el estilo, el piso, a las alturas de los
¿Edificios? Edificios, el estilo de los edificios. Ventanas, sí, parece una cosa importada de Estados Unidos. Pero parece bien. Esto es como muy americano. Sí. Y allá es muy afrancesado. ¿En serio? Sí. Pero la cosa es, todas las cosas ellos mezclan bien. Sí. No parece México todavía. Ajá. Ajá. Sí, 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 sigue siendo México. Sí. Pero estamos en México, entonces. Sí. No deberíamos pensar estamos en otro lugar. Estamos es, en Nueva es York. Prince Harry. El príncipe Harry. Sí. De Inglaterra, el príncipe, ¿qué estás haciendo acá en México? Wow, hemos encontrado en la mano del príncipe Harry. Increíble. No estaba explicando. Él es muy humilde, sí. Anda con la gente. Sí, sí, este es el. Como la zona, no, la zona más cara se llama Santa Fe. ¿Santa Fe? Santa Fe. No como Santa Fe en Colombia. No, no, aquí es la zona más exclusiva de ¿sí? todo el país. Y eso es donde la gente muy, muy, muy rica exageradamente vive. Rica. Carlos, sí. Carlos Slim. ¿Quién es eso? Carlos Slim es el hombre más rico del país. Ah, él tiene los telecomes. Sí, Telecom. Y Telmex, Telmex. Es de él. Ajá. Wow. Toda la telefonía es Slim. Y él vive en Santa Fe. Ah, vamos a ver. ¿Sí? Hacemos una entrevista con Carlos Slim. Bueno, fuera. Yo conozco a su hijo. Sí. Y tengo su autógrafo de wow. Dominic Slim. Porque. Él tiene como 80 billones. Sí. Algo como eso, más. No recuerdo ahorita cuánto, pero sí. Creo que está en el segundo o tercer lugar del hombre más rico del mundo. Sí. Porque él fue el primero. Él fue el primero. Pero. Sí. Es Elon Musk y Jeff Bezos ahora. Sí. Pero él está. Él tiene bastante visto. Y ahorita visto. Creció más porque sí. el dólar bajó. Ah, él creció más. Sí. Esta es una de las tiendas de Adidas más ajá. grande. Son todos los pisos. Todos están bien. En serio, wow. 4 o 5 pisos de Adidas. Eso fue buenísimo, la verdad. Bueno, esta comunidad sí. es en el Istmo de Tehuantepec. Ajá. Se llaman mushes. Ajá. Los mushes son hombres que desde niños su orientación sexual ajá. pues es son homosexuales. Sí. Y ellos para los padres es un privilegio tener un hijo homosexual. Sí. Porque ya están asegurando su futuro. O sea, me refiero a que el homosexual es el que va a trabajar toda la vida ajá. para mantener a los papás ajá. y se visten de mujer. Los wow. visten de mujer y les hacen sus fiestas a los mushes. Es una comunidad gay muy grande, pero de una comunidad prehispánica. Ajá. Y es la más conocida de aquí. ¿En serio? ¿Sí? Wow. ¿Y dónde viven ellos? En el Istmo de Tehuantepec. Ah, wow. Oaxaca. Oaxaca. Increíble, bro. Esa es una cultura interesante. ¿Es cultura indígena? Sí. ¿Y qué españoles? ¿Sí hablan español? Sí, un poquito, yo un chingo. ¿De dónde son, hermanito? You, one is the from? Yo. Sí, tú. Come on, no problem. Come on, ah, chinga, ven, vamos a echarles, dale. You, salud. Hola, my friend. ¿Por qué tiene miedo? ¿Cómo te llamas? Soy John. John, yo, Prit. Órale, Órale. ¿Mamá? ¿Pareja? ¿Amigos? Come on, vamos a show the clown para que no estés aquí en el sol. Mira, come on, no problem. No compra, problem. Ven, come on. Oh, come on, man. No. Dice que se quiere quedar aquí. Come on, gringuito. Come on, tú voy a hacer mejor que eso. Va, vamos a sacar al primer macho. Voy a agarrar al primer pendejo. Ven, tú para acá. No, es que estabas tú aquí primero, por eso. ¿Va? ¿Me dijiste tu nombre? Mario, hace su pasarela. Así, fuerte el aplauso. Venga, primero a la vista. Oye la música. Eso, ahora, caminando de macho. Venga, músculo. ¡Dale! ¡Egrito! ¡Eso! Eso es chistoso. A la cuenta de tres, un grito bien mamalón. Una, dos, tres. Qué chistoso los payasos. Puedes apartar en tu casa. Ya me mandan tu WhatsApp.
Entonces. Mano, ¿para qué está grabando? Ah, es un programa de televisión. Ah, ¿en serio? ¿Qué está grabando? Sondeos, preguntas. ¿De Dios? No. Preguntas. No, no, no. ¿Qué tipo de preguntas? Ah, mira. Dime. Este. Estoy nueva acá, entonces pregúntame algo. Más bien tú tendrías que preguntar. Necesito preguntar a usted. Ajá, a la cámara. No tengo nada de pregunta. Nosotros tenemos preguntas. Ah, okay. Te la damos y tú la repites. Ajá, ok, chido. ¿Te gustaría participar? Sí, vamos. Ah, mira, vamos. Pero solo una pregunta. Solo una pregunta. Sí. Ok, chivo, voy a hacerlo. Bueno, pero ahorita. Va, pues, mira, va a ser bien fácil la pregunta que te voy a poner. Entonces. Bien fácil, eso, bueno. Ok. Dime. Pero vamos a grabarla. Sí. Está bien. Va. Vas a decir tu nombre. Sí. Tu edad. Y vas a repetir una pregunta. ¿Quieres que te grabe yo a ti? Sí, perfecto. Va. Mira, vas a decir tu nombre, vas a decir tu edad. Sí. Y luego la pregunta que vas a decir es esta, mira. Yo quisiera saber cómo debe ser un envejecimiento saludable. Ok, ¿vale? Despacio. Ajá, yo quiero saber. ¿Cómo va? Si quieres yo te la repito, te la doy, ¿va? Me pongo aquí al ladito. Ajá. Te la voy diciendo quedito y tú la repites, ¿va? Ok. Va. Entonces nada más vamos a ver siempre hacia la cámara de allá. Sí. ¿Va? ¡Sí! Entonces vamos a viendo hacia la cámara, ¿vale? Ajá. Dices primero tu nombre y luego tu edad. Okay. ¿Va? Va, prevenidos. Hola. 3, 2, 1. Hola, gente. Es tu boy, tu chera, Benjamín Vicari, el chivo gringo. Y está aquí con... ¿Cuál es el nombre de tu canal? No, vamos a hacerlo un poco menos explosivo. Tiene que ser más tranquilo. Más tranquilo, ¿va? Ok, lo siento. Solo dices, estoy emocionado. Está bien, no pasa nada. Es para que quede grabado. Pero vamos a decir el nombre. Hola, sí. Yo soy. Dices Hola, tu nombre. Yo soy Tengo Benjamín. Tantos años, ¿vale? Okay, okay, pues okay. Vamos a hacer esa primera parte. Va, vamos a grabarla ya. Ok. 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Soy Benjamín y yo tengo 23 años. Ok. Chivo. Excelente, ahora vamos a echar la pregunta, ¿vale? Igual mismo. Viendo a la cámara siempre, yo te voy a repetir y vas a repetir lo que yo te digo, ¿va? Yo quiero saber. ¿Qué? ¿Cómo debería ser un envejecimiento saludable. Está bien. Chido. Perfecto, quedó muy bien. Sí, gracias, hermano. Gracias a ti. No te me vayas, pero bueno, espérame un momento. Un momento. Regálame unos datos, ¿vale? Un datos. Pero tú no eres mariposa. Es para que me des permiso. Mira, este es un oficio donde nos das permiso de que salga tu imagen en televisión. Sí, ¿va? Está bien. Pero regálame tu nombre en la primera línea. Chivo. Y regálame tu firma en la última línea. Ajá. ¿Va? ¿Pero cuál? ¿Por cuál canal? El canal 11 se llama. Es bueno, pero no es la mejor. No es la mejor. La mejor están en Zona Rosa. Ajá. Esta vive en Santa Rosa. Zona Rosa es... Red Zone. Zona Rosa es como una zona... pues gay friendly. Ajá. Pero no es esa. O sea, todo Reforma. Ok. Es muy bueno. Pero las micheladas en Zona Rosa o en barrio. O sea, barrio. Ajá. O sea, calles populares. No sé cómo decirlo. Entiendo. Bueno, ¿cómo sientes? Yo bien borracho. Bien borracho. Bolito. Sí, estoy súper bolito. ¿Y tú? Bien. No, tú sientes bien, no has tomado nada. ¿Y yo? Eso, los cervezas mexicanos me han pegado. Me han chingado. Eso es. Y mira, ahora vamos a, ¿cómo se dice eso? Vamos a ir en un bus de Inglaterra. Eso es loco, mano. En como un año y medio no he ido en un bus como este. Es similar, ¿no? No, es casi igual. Tiene dos pisos como en Inglaterra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos buscando quien nos preste su tarjeta para poder ingresar. Sí, entiendo. Porque no puede pagar con moneda. 8,
mano, hacer eso otra vez, mano. No te grabé. Borracho. Andamos borracho aquí en Marilyn Monroe se hospedó. ¿Qué es eso? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Aquí se hospedó cuando vino a México. ¿En serio? Sí. ¿Su hotel? Hotel. No, de... no es su hotel, ahí se hospedó. ¿Qué es eso? Se quedó. Ella quedó en el pasado. Wow. Es un hotel bien alto, entonces. Sí. Sí, gente, andamos bolito aquí en Ciudad Reforma. De México, en la Reforma, en nuestro primer día aquí en Ciudad de México. El primer día. Yo espero que ustedes disfrutarlo. Esa es la razón, está en oro. Sí, es un ángel tallado en oro. ¿Y qué significa? Se simboliza la independencia del país. Ajá. Desde 1810. De los españoles. Sí, justamente de los españoles. En 1810. Bueno, 10. En sí fue en 1811, pero en 1810 empezó el movimiento de independencia. Ok. Es el ángel de la independencia, o sea, eso demuestra la independencia del país. Y aparte, ahí mucho tiempo estuvieron las cabezas de los personajes que colaboraron en la independencia. Ajá. Las cabezas. Sus cabezas. Sí. Damn. Exhibiéndose ante el... Sí. De su cuerpo. De su cabeza, nada más la sí, cabeza. Sí, sí, sí. Lo oculto. Ajá. ¿Quién? Estaba Miguel Hidalgo. Ajá. Estaba Allende. Y no recuerdo los otros tres. Pero además el principal, Hidalgo. Ajá. Pero se lo llevaron a España. ¿Italia? España. España. Buenos días, lo siento, no grabé más ayer, pero yo estaba andando demasiado bolito, no fue posible para grabar, no fue posible, la verdad, damn, no he andado bolito en mucho tiempo, yo, eso no fue tan bueno, ahora tengo dolor de mi cabeza, mucho dolor de mi cabeza. ¿Y tú también, hermano? ¿Sí? Sí. Dolor de cabeza. No es bueno. Pero bienvenido a México. Eso es. Con el Chuchito. ¿Qué está pasando, Chucho? ¿Qué está pasando? No entiende. Uf. 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 Uf.